¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Referentes. En este domingo por la noche, nosotros felices, contentos de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la señal de Avia Yala Televisión. Nosotros decíamos que estábamos contentos porque ya es nuestro cuarto programa de Referentes y con la bendición de Dios, porque hoy vamos a hablar un poco de religión, de pasión en la comunicación, pues lo mismo nos une y nosotros estamos felices de tener hoy en Referentes a un visionario, líder innato. Dice que es una persona que tiene problemas, como todos, pero ¿qué pasa para resolverlos? Se sostiene de la mano del Señor. Hoy en Referentes. Alberto Salcedo Peñalosa nació el 13 de julio de 1950 en La Paz. Profesión, comunicador y conferencista. Bueno, hemos sido una familia que se desarrolló en medio de reuniones de tíos, primos, amigos, una casa llena de reuniones de familia que influyó muchísimo cómo nosotros vivíamos, porque esas reuniones eran frecuentes y mientras los mayores disfrutaban su tiempo de convivencia, nosotros los niños nos convertíamos en territorio independiente y donde verdaderamente, absolutamente todo pasaba, era la oportunidad de probar nuevas ideas, de trabajar colectivamente en proyectos. En fin, ese fue el entorno general que recuerdo cuando nosotros crecimos y creo que tuvo mucho impacto en nuestras vidas. Toto siempre tenía esa vena de la comunicación, era el narrador de historias creadas al vuelo que entretenían a la familia, primos y tíos. Ya en la escuela primaria, recuerdo, armaba unos circos en miniatura donde los muchachos del barrio solo podían meter la cabeza bajo esa carpa circense improvisada, disfrutando de un espectáculo de trapecistas, domadores de animales, payasos, en fin, cortesía de figuritas animadas en que Toto le daba vida. Luego formó parte de un grupo musical, era también maestro de ceremonias en su época en el Colegio La Salle y también trabajé con él en un programa de rock de vanguardia que se transmitía en cadena por tres o cuatro estaciones de radio en La Paz allá en los años 70. Su pasión por las comunicaciones estaba en todo lado. Con Totito siempre recordamos esos instantes que se quedaron marcados. Qué lindo tener en Referentes a Alberto Salcedo. ¿Cómo está? Más conocido como Toto. Por ¿cómo favor. Le va? Bien, gracias, Oscar. Un gusto conocerte en directo. Gracias, igualmente. Queríamos nosotros, y lo decíamos extra cámara, tenerlo a usted como referente de lo que es ya el nombre de Toto Salcedo, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el ámbito comunicacional. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Un honor estar en Referentes. Me han conmovido y son muy generosos. Bueno, Toto, de niño, ¿cómo eras? ¿Qué querías ser de grande? ¿Recuerdas? Bueno, siempre he querido ser comunicador. Ya te digo, a los 3 años sentado en la cabina de radio de mi papá, era de Radio Bolivia el propietario. Entonces, a los 3 años me sentaba un locutor en sus faldas y me daba un micrófono de manera y me decía, te están escuchando, y le daba unos speech muy fuertes, seguro de que me escuchaba el mundo entero. Y esa fue mi pasión desde muy niño y luego repliqué, era narrador de historias, a mis primos los tenía conmovidos con historias que nunca yo puedo volver a repetir porque eran de ese momento. Y creo que nació la comunicación desde mis padres. Mi padre era de comunicaciones, era un hombre muy aguerrido, muy valiente. Recuerdo que cuando terminaba el noticiero, en su radio hacía el noticiero, a la salida venían en el año 51-50 los de la segunda división, se llamaban, lo tomaban preso, se lo llevaban para que no vuelva a hacer lo mismo, lo soltaban en la noche, al otro día volvía a hacer exactamente lo mismo. Entonces ya la gente lo esperaba con cigarritos, con todo, porque sabían que se lo iban a llevar. Recibías, bueno, me imagino que ese ha sido un talento innato que has heredado de tu papi, y como lo decía tu hermano en ese videoclip que nosotros denominamos Orígenes, pues eras un narrador de historia y hasta ahora continúa esta experiencia y este talento que se te ha brindado para poder contar historias y también ser una persona que brinda a
la sociedad también un aporte, y es por eso que queremos conocerte un poquito más a fondo en ese sentido, ¿no? ¿Qué historias narrabas cuando eras niño? De todo, no me puedo acordar porque ese momento me salía y fluía sin parar. Mientras estaba hablando me venía el siguiente pensamiento y así sucesivamente. Así que no tenía nada preparado. ¿No te inspirabas en nada? Me inspiraba en películas que veía, en cosas que escuchaba hablar a los mayores, en el paisaje, todo, todo. Tú me haces dejar hablar unos 5 minutos, te puedo hablar de tu celular un buen tiempo. ¡Qué lindo! No, pero no es porque es algo especial que tengo, sino que me gusta compartir con la gente. Y me gusta vivir lo que vivo, porque en realidad no es una religión en el sentido puro. El sentido puro obviamente es una relación con Dios, pero más bien es una vivencia, es un desafío hermoso de vida que me apasionó justamente por eso, por el relato que conocí de Dios. Claro, sin duda, ¿no? De adolescente, ¿qué música te gustaba escuchar? Rockero total, he sido. ¿Rockero? Sí. Imagínense a Toto, rockero. Todo, con Melena incorporada, tenía mi grupo. Ah, mira. Especialmente mi baterista era Fernando 13, me acuerdo, un rockero bárbaro. En mi parte del grupo había unos latinos que teníamos que tocar música latina, que no me gustaba mucho, pero luego empezamos a avanzar, grabamos discos, como 5 discos. ¿Tenías tu propia banda? ¿Qué se llamaba la banda? El Grupo 5. ¿El Grupo 5? Éramos primero 5 en 1, pero ya era muy matemático, entonces 5 nomás. ¿Y por qué el nombre? Porque éramos 6. Pero solamente para dar la contra, no era porque todos contaban y éramos 6. ¿Por qué se llaman 5? No, porque somos 5 en 1, que es el que canta. ¿Hacían cover de canciones? Cover y teníamos composiciones. Hemos grabado para el sello Polidor Internacional en esa época, en la Discos Méndez, grabamos 5 discos. Yo no sé, esa temporada creo que la gente no tenía tanto oído como ahora. Querido Toto, mira, tenemos esa imagen, ese es tu grupo. Ese es mi grupo en el Alto, en Canal 7, cuando fuimos a tocar ahí. Está Lalo Lafaye, un referente también de comunicación. Sí, sin duda. Y bueno, hay varios. Está mi representante, tengo hasta su representante que era mi primo. ¡Qué bien! O sea, y bueno, ahí están. Todos unos rockstar. Sí. Aunque eran latinazos ellos, pero teníamos. En realidad yo soy rockero, he tenido un programa de radio justamente en eso. Mira. De pura música rock. Qué linda fotografía. ¿Qué instrumento tocabas? Guitarra. Guitarra. Era la segunda guitarra porque la primera era demasiado bárbaro en tocar. Yeah. Fuimos a la reinauguración del Teatro Municipal. Grupo rockero estuvo ahí. Había otros grupos, obviamente. Y él empezó a tocar una cantidad de temas clásicos espectaculares, de una digitación increíble en guitarra eléctrica. Salía hermosísimo, así que gracias a él surgió el grupo. Sí, ¿te sigues viendo? No, él ya ha viajado a California, no sé de su vida. El único que me veo es mi cuñado, que él tocaba el teclado. Sí, es de mi cuñado, es mi amigo desde el primer venido de primaria. Fuimos en el mismo colegio, fuimos en la universidad, nos cerraron la universidad por varios golpes, todo pasamos juntos. Toda una vida juntos, toda compartiendo, vida, sí. No solamente. Y me casé con su hermano, obviamente. Ah, mira, por ahí va la cosa claro. Entonces, la enamoraste con el rock. Bueno, él se enamoró con. No, sí, no, 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 era la primera fan. No. Seguro que sí. No, es espectacular, Silita. Es otro tema para hablar. Vamos a hablarlo, no te preocupes. Tenemos 60 minutos para poder conversar por lo menos un poquito de tu vida. Gracias. Bueno, como todo joven, siempre le gusta bailar. A Toto, ¿qué música le encantaba bailar? ¿Ibas a las discotecas? Iba también en mi casa o en las casas de los jóvenes. Realmente en casas se hacía antes más que en discotecas. Y me gustaba bailar mucho, me gustaba imitar a Michael Jackson, tenía mi media blanca, mi chamarra, y así el disfrute de los demás. Bueno, era alguien que me gustaba participar y eso hice toda mi vida, de compartir. Me gustaba que la gente sea feliz. ¿Hacía los pasitos de Michael Por Jackson? Por supuesto, ¿sí? Y no te lo puedo repetir ahora, ni me pidas. No, pero no me imagino, ¿no? Un Toto Salcedo. Tú tienes que imaginarte. En ese plan, ¿no? De Michael Jackson. Claro, y de todo. A mí me gustaba Black Sabbath. Yo tenía en 4 radios, en la Fides, Universo, Méndez y Chuquisaca, en cadena mi programa de música, 2 horas seguidas. Y 2 cosas que te comento. A mitad del programa tenía yo a Silvita, que era mi enamorada, que le gustaba Palito Ortega. Y yo estaba con Black Sabbath, todo lo que tú puedas querer, King Crimson, etc. Y a medio programa tenía que poner un tema de Palito Ortega, por enamorado. Para complacerla. La gente que me seguía me dice, ¿por qué haces eso? No, claro, rompías todo el género musical. Me haces dar un banner increíble, me decían. Y es lo que pasaba, pero era por enamorado, ¿no? Porque decía. Para Cici, además era el nombre clave para que sus papás no sepan que ella era mi enamorada, porque todavía estábamos en 007. Mira, ¡qué picarón! Vamos a conocer un poquito también el lado enamoradizo, pero ¿eras de dedicar canciones?
En la radio, ¿no? La gente, porque nuestra audiencia a veces llama y dice, no, Oscar, o en tu caso, Toto, dame este tema, y se crea ese vínculo, ¿no? Tú tenías también, me imagino, no, el programa estaba más estructurado, era muy rockero, lo que hacían era grabar. Mira, un éxito que tuve fue que salió en Inglaterra un día sábado, un día viernes, el último álbum de los Beatles, el Blanco. ¡Ah, qué lindo! Llegó a Bolivia con un, se lo trajo, quería que me preste, me dijo, no te presto, y quieres ven a grabar a mi casa, llevé mi grabadora, grabé, y el domingo lo presenté de primicia en mi programa. El primer álbum. Pirata, diríamos, es sólido. No, oficial, además, pirata oficial. Ah, pirata oficial. Porque era disco genuino, no era de segunda mano, etcétera. Y fue un impacto, imagínate, ¿no? El álbum Blanco de los Beatles era sensacional. Así que tenía buenas primicias. Tenías buenas, entonces ahí los mecanismos para estar con la música al día de rock. En esa época, ¿no? Así es, así es. Oh, qué lindo, ¿no? Sí. Y es apasionante la radio, ¿no? Bueno, la radio es increíble. Justamente el 28 de septiembre hemos cumplido 31 años con la radio, El Sonido de la Vida, que empezó con una antena que parecía un paraguas sin tela en el alto, y ahí arrancamos para hacer radio distinta, 24 horas al día, no hablar de Dios, sino poner a Dios en el lugar que sin le toca. Sin duda, ¿no? A ver, ya que estábamos hablando un poquito de esas maneras de Toto de enamorar, ¿cómo conociste a tu esposa? Bueno, la conocí porque iba todo el tiempo a jugar con mi amigo, que es su hermano, y una temporada mi amigo ya no empezó a estar muy frecuentemente en su casa, entonces la miraba a su hermana, y yo le empezamos a charlar con ella, porque nada, y él me decía, ¿te vas a portar bien con mi hermana? Sí, por supuesto, le dije. Y ahí fue que empezamos a charlar, y al final ya me importaba mucho el amigo, me importaba Silvia, que es espectacular. ¿Cuántos años de casado? 51 de enamorado, sí, y tenemos 46 de casados. A ver, ¿qué es lo que...? Bueno, estabas en la música, me imagino que también seguías estudiando a la par, ¿entraste a la universidad? Entré a la universidad, terminé el primer año, quería estudiar ingeniería eléctrica, había en ese tiempo, quería ser electrónico, pero me hicieron estudiar ingeniería civil las primeras materias. Protesté, pero al siguiente año hubo un golpe de Estado. Pasó ese golpe de Estado, al siguiente año volví a entrar, pero ya entré a economía, porque ya me desilusioné, porque me hacen estudiar un año en vano, quería ser eléctrico, me quieren poner de civil. Nada. Y terminas con me enojé. Entonces me fui a economía. Vino otro golpe de Estado, pues estoy hablando del 68, del 69, del 70, todos los golpes que había. Entonces finalmente me dediqué a buscar dónde aprender cosas. Y luego ya en el camino del Señor aprendí teología, una licenciatura, un doctorado, llaman doctorado en divinidad, exagerados, no sé por qué llaman así, pero eso fue ad honorem, además. Muy, muy bueno. Yeah. En eso me metí, soy apasionado de eso, de la oratoria, de compartir la palabra de Dios. Sí. Bueno, ¿y cómo llegas a comunicación? No, ya llegué, como te digo, hacía radio, era muy jovencito. Pero lo hiciste profesionalmente. Claro, profesionalmente con mis programas. Trabajaba cuando murió mi padre y quedamos en la ruina. Me fui a trabajar a Radio Universo. Y ahí trabajé con un famoso hombre de radio también. Y bueno, ahí estuve haciendo radio, como todos, operándola, etcétera, etcétera. Radio Universo, y así. Luego ya me independicé y siempre me gusta hacer lo mío. Mira, tú vas a creer, nunca he tenido un jefe encima de mí. Todo lo que he hecho, sabes que mi amigo era más que jefe el dueño, pero nunca, siempre me ha gustado hacer emprendimientos propios, toda la vida, toda la vida. Tú sabes que terminé teniendo una ensambladora de calculadoras en Bolivia y ensamblaba acá, de jovencito, tenía 27 años. ¿Las calculadoras? Claro, calculadoras, las que conoces. Pareces un empresario que se dedica a todos los rubros. Me dedicaba un poco porque era inquieto, no puedo estar así y no me veía que alguien me dirija. Yeah. Si me dirigía, yo empezaba a dirigirlo para que me dirija, y entonces ya era más fácil. Y era más fácil. Qué grave. Mira, Toto, no sabíamos eso. A ver, en el ámbito comunicacional, ¿quiénes eran tus referentes o quiénes son tus referentes actualmente? Bueno, referentes actuales casi no tengo muchos, tengo antiguos. Donde he trabajado mucho y me ha gustado es mi desafío de con Carlos Mesa hacer un programa de Al Pan Pan, Al Vino Vino, que era hablar de Dios por una hora, 2 años y medio. Hemos hablado con todas las fes y él le gustaba confrontarme con esas fes para ver qué creíamos. Y fue un tremendo hit. Hasta ahora la gente recuerda y me reclama. ¿Por qué no ¿Cuánto haces? Tiempo estuvo? A la 2 años y medio. Ah, mucho tiempo. Todos los jueves con reprise el domingo, sí. Así que salíamos por nuestro sistema cristiano y salía él por su red y transmitíamos a todo lado. Era muy interesante. Eso es un ¿Había ahí que posiciones recuerdo. Encontradas? Por vez, supuesto. En algún momento. No, toda la vida. Él tenía una posición... se llamaba Católico Cultural, que yo le decía, eso no es nada. ¿Por qué? Porque no, dice que tenía su pensamiento nada más sobre eso, pero yo no era pastor, ya ejercía ese servicio, más que el título de servicio.
y me gustaba. Y entonces hablamos con toda clase de confesiones. Sí, Hare Krishna, ¿quiénes no han venido? Ahí charlábamos con ellos y compartíamos. Y cada uno daba, pero sin pelearnos, sin agredirnos, ¿no? ¿Cómo llegaste a conocer a Carlos Mesa? Yo tenía un amigo, un pastor, el que me llevó al señor, que se llama Julio César Rival, que provocó el avivamiento más grande que hubo en Bolivia, en Colombia y en Perú. Impresionante, o sea, no era un avivamiento, toda Bolivia se conmovió, se paralizó, el estadio quedó lleno adentro, afuera con 80 mil personas que querían entrar. Santa Cruz fue el primero que copó todo lo que es el Cristo, avenidas, transavenidas, me decías, te traía fotos increíbles. Él tenía 19 años, llegaban reporteros de Holanda, de España, a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces vengo de esa cuna, y él un día me busca, yo trabajaba con una empresa, estaba cerrada la universidad, éramos 7 amigos de la universidad que íbamos a una empresa que hacíamos todo. Tú querías que destruyan la casa, la destruyan. Tú querías que la construyamos, la construyamos. Lo que sea. Entonces vino él y me dice, mira, necesito de tus servicios porque él estaba en Estados Unidos estudiando medicina. Voy a llenar el estadio. ¿El estadio? ¿Y qué haces? Después te cuento. Pero mira, ni Pelé ha llenado porque poco tiempo atrás llegó Pelé y no llenó el estadio. Entonces yo no, yo no. Pues me dijo, hazme una demostración y vemos qué va a hacer. Y la demostración fue que me habló de Jesús, oré y fue todo un éxito, ¿no? Una ¿Alguna bendición. Anécdota, aparte de la que tú me acabas de mencionar, en el mundo de la comunicación? Ya sea a tus inicios o ahora actualmente. Mira, me estoy recordando ahora porque casi no voy atrás en eso. Tenía un programa de carácter cómico con Roberto Cuevas, que era el que dirigía, era un hombre muy famoso, hacía los libretos. También salíamos en cadena, Radio El Cóndor y otra radio más. Y ahí conocí a mucha gente y tenía el don de imitar a presidentes. En ese entonces, el presidente René Barrientos, yo lo imitaba a perfección. ¿Sí? Entonces hablaba, eso explotaba en mí y otras cosas más. Por ejemplo, eso casi nadie sabe. Y, mira vos. Y en mi colegio iba yo, y obviamente antes de iniciar las clases, el hermano de la Salle, como se llamaba, hacía orar. Y me llamaba a mí porque era un poquito indisciplinado, y me llamaba a mí para que me reforme, ¿no? Me llamaba a mí para que haga orar. Entonces yo oraba con la voz de Barrientos, toditos morían de risa. Y nadie entendía. Y qué burla. Pero bueno, soy apasionado de las comunicaciones. No sé si te das cuenta, creo que no te voy a dejar hablar. No, la idea es esa, más bien al contrario, que nuestra audiencia conozca un poquito más a nuestros invitados, ¿no? Vamos a seguir conversando contigo, querido Toto, y nos vamos a ir a nuestra primera pausa aquí en Referentes. Estoy seguro que están compartiendo y disfrutando esta entrevista en esta hermosa noche de domingo. Pausa y volvemos.